Hola chicos, ¿qué onda? El día de hoy les voy a mostrar unos videos del arte del tatuaje, claro que sí. Bueno, son unos videos que ya tenía olvidados ahí en mi laptop. Son referentes a unos tatuajes que me realicé el año pasado y este año, ¿vale? Estos tatuajes pues fueron realizados aquí en la Ciudad de México en un estudio que se llama Legado. La verdad, este estudio rifa mucho y está totalmente recomendado por si ustedes quieren irse a tatuar, búsquenlos en Instagram como Legado. Amigos, después de tantas horas de tatuaje, este viene siendo el resultado final. ¿Qué les parece? La neta quedó súper rifado. Y bueno, ya entrando en calorcito, dije pues me quiero hacer otro tatuaje pequeño. Así que empezamos a elegir qué tipo de cactus me iba a tatuar. ¿Por qué? Porque yo quería hacerme un cactus. Entonces, el dolor, ven a mí. Y pues ya me fui del estudio, así quedaron mis tatuajes y fui feliz. Pero ¿qué creen, amigos? Este año, hace como 2 meses, tomé la decisión de volver a tatuarme. Así que volví al mismo estudio y decidí tatuarme ahora unas hermosas flores. Una flor de loto, un girasol y una rosa. Todo esto en honor a mis tías y a mi abuelita que, pues tristemente ya están allá en el cielo. Uno de los estilos de tatuaje que más me late y que bueno, quiero plasmarlo en todo mi brazo derecho es el Black Work. O como se diga, amigos, no sé cómo se pronuncie, pero este estilo de tatuajes me late mucho y pues espero pronto ya terminar de tatuarme todo el brazo derecho para poder seguir con el izquierdo o con la espalda o con las piernas o no sé qué parte, pero seguirme tatuando. Me encanta que el tatuaje poco a poco va tomando ya la forma y lo padre en esta ocasión es que no sangre tanto, ¿eh? Otras ocasiones sí he sangrado, pero en esta ni una gota, más que en el castillo. Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Aquí se acaban los videos de estos hermosos tatuajes. Espero les haya entretenido un poquito este video y coméntenme aquí abajo cuál es su estilo de tatuaje preferido. Así que nos vemos pronto, amigos. Cuídense mucho y nos estamos topando. Adiós.